Estamos aquí con Marisol y Tachuela. Pues vamos a aclarar un tema. Leo, vení, porfa. Vamos a aclarar un tema muy importante para ellos dos, porque Marisol va a hacer la compra del terreno, parte del terreno que es de Tachuela. Tachuela había quedado con Marisol que iban a ser 5 mil quetzales los que él quería para pasar el terreno a nombre de Marisol para autorizar la firma y que ya está. Entonces, después de esto, espero que ya no hayan problemas, va. Ahí sí que me imagino que ahí quedó. Más que todo, problemas por el terreno de ahí para allá. Si tienen algo de usted, pues ya eso ya es Eso ya es otro problema tema. de ustedes, Aquí lo que estamos personal. hablando es del terreno. Entonces, prácticamente se le va a hacer la entrega a Marisol de 5 mil quetzales que aclaro de una vez, ella los va a tener que pagar. Así que son 5 mil quetzales prestados, ¿verdad? Para que no piense, ¿cómo se llama? Que la Que Marisol yo tengo tiene dinero, de la dice. paja ahí va de dieta. Ella pues me tuvo que pedir prestado este dinero. Le dije, está bien, va a pasar varios meses pagando esto. Porque no se pagan un día, por lo menos Ni en una un año, quincena. dando pues una buena parte de su sueldo, pues digamos, en un año estaría pagando esta cantidad. Así que voy a hacer la entrega a Marisol. Yo se lo voy a entregar a Marisol, aquí una vez enfrente de Tachuela. Después de esto, aclaro, no se le va a dar el dinero a Tachuela querida, sino que van a ir con la abogada a que De les haga el Marisol. proceso de todo, todo, que tanto mide tanto, de aquí para allá, de allá para acá, y tal terreno es de Marisol. Y pues el que tiene que pasar a su nombre es específicamente el pedazo de, ¿cómo se llama? Porque el otro ya lo tiene Marisol, digamos, ¿verdad? Entonces, vamos a contar el dinero aquí enfrente, ¿verdad? Para que se vea. Y pues, aquí va, uno, dos, lo vamos a contar así dándoselo de una vez en la mano a la Marisol. Porque ellos van ahí, yo no voy a ir porque tampoco podemos estar un montón metidos en la oficina, ¿va? Ahí sí que solo ellos dos van a tener que estar ahí. Y una persona más que también tiene que firmar, se lo saca de una vez. Uno y dos, aquí van 200, de una vez. Cuentas claras, amistades largas, dijo, este es un billete de a De 200. 200. Más 200 son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. 50 billetes de a 100, podríamos decir, son 5 mil quetzales. Quetzales. También hay que mencionar que Marisol ya tiene lo del traspaso, así que esto nomás lo del terreno, el traspaso es otro dinero que Marisol logró conseguir, ¿verdad? Así que vamos a ser claros, dijo. Ahorita van a firmar. O sea, aquí no le podemos dar el dinero porque aún no nos ha dado nada al Tachuela, así No, no que. ha firmado. Como dijo No, Maino, él solo no ellos ha van a ir, firmado. nosotros no podemos ir porque no Ajá, podemos el estar dinero amontonados, para que vea aquel que el dinero lo tiene Marisol. Ahorita se van a ir juntos a ¿cómo se llama? A la oficina de la porque vea que no es abogada. mentira también. Van a firmar todos, los tres, digamos, o no sé cómo está el asunto, pero el punto es de que van a Tres, firmar. porque dos van a firmar donde está firmando Luis la venta y la mamá más que Y la todo, ¿va? abogada. Ajá, y la abogada. Y yo que voy a firmar por recibir El el terreno. terreno La más que otra, todo. ajá, otra mitad. La otra Pues mitad. entonces ahí tienen que firmar los tres, incluso la abogada, los cuatro en este caso. Sí, Tienen que así traer es. los sellos de la abogada y la firma y todo, ¿verdad? El papel, se los vamos a mostrar nomás una parte para que no se vea completo, ¿no? Lo van a falsificar rato. Así que, pues ni modo.
creo que no hay más que decir, más que esperar a que vengan, digamos. Pues sí, que le quede claro también a él, va, de que ya Minor ya se lo aclaró, de que yo ese dinero lo tiene que pagar. Lo tengo que pagar, va, más que todo es prestado. Sí, porque bastante dinero. Sí, es bastante dinero, y eso sí dijo que no de aquí a mañana él vaya a estarme molestando, va, que me va a decir de que tal vez va a andar queriéndome hacer algo, va, porque pensará de que tal vez yo voy a tener dinero, ¿no? Entonces, por eso es de que Maynor lo está aclarando de una vez, va, de que yo tengo que pagarle este dinero a él, para que él no vaya a pensar de que tal vez yo tengo dinero y vaya a querer hacer otra cosa conmigo, va, entonces, sí. Por incluso, eso aclaramos, mira, incluso va. Pedir más, la verdad es que yo accedí a los 5,000 porque realmente, pues, ni modo, va a echar la mano, pero ya más billete, ya no se puede, ya es que ya es mucho, ya, o sea, ya... Hasta modo se quedó. Excesivo, va, entonces, yo siento que vayan a firmar y ahí sí que... Al menos ahorita ya vio él de que sí, ya está el dinero. Sí. No es mentira. El dinero ya está. Yo tengo mi palabra, yo te doy la firma y todo, te lo paso a tu nombre. Pero sí, entonces ahí... firmando yo y dando el billete allá porque yo no confío en ustedes. Pues sí, como dice el dicho, dando y dando. Pajarito volando. Pues sí, porque por eso te estamos diciendo, va, de que vamos a ir ya allá enfrente del abogado, va, entonces se te va a entregar el dinero para que ahí haga testigo la abogada siempre del dinero, va, y de los papeles también. Uh-huh. Para que después no vayan a andar malos entendidos también. Uh-huh. Porque en eso se le da el dinero ahorita y eso ya no va a querer ir a firmar. Pues ese es el asunto, ¿verdad? Van a tener que ir a firmar y después se le va a hacer la entrega del dinero, pues prácticamente. Primero la firma, luego el dinero, ¿no? Puede ser primero el dinero, luego la firma. Tiene que estar todo lo que ya y después te da el dinero. Va, el asunto es de que se tiene que ver y se lo estamos enseñando que el dinero ya está, ya Marisol lo tiene, ella puede pagarlo, no es que lo va a estafar o algo así como quien dice, dame la firma, luego no te doy nada porque no tengo nada, entonces no, el dinero está ahí para que lo vea, ahí está. Yo se lo presté a Marisol para pues que lo utilice pues en este caso, así que ya que él está sabido de que el dinero ahí está, no hay problema. Ahora solo falta que ver la firma. Después de la firma en el documento que declara que el terreno es de Marisol, ya no hay vuelta atrás. Toma tu dinero. Obviamente Marisol tiene que dar el dinero porque si no, pues, también sería como un delito, pues, como una estafa o algo así. Ajá. ¿Por qué no me lo dan ahorita, pues? No, porque no, no, eso no, se no, lleva no, ahí, sale huyendo y no le pisa. Ahí está el asunto. O ya no llega a firmar, simplemente solo no llega a firmar y ya está. La licenciada va a hacer el papel, sinceramente, uh-huh. Pero ella va a tener el papel en las manos mientras que la otra uh-huh. le da el dinero a él. Por eso, ajá, uh-huh. eso fue mientras que ella le dé el dinero y mire que está en su mano. Bueno, aquí está su papel. Lo que le dijimos la semana pasada que dijo que daba la semana, ahorita él está cumpliendo la semana y ahí está el dinero ya. Pues. Uh-huh. Y que sí. agradezca que cumplió con la palabra, porque una semana ya, yo le iba a aumentar. Va, entonces ya cumplió, así que bueno, yo no quiero aumentar la licenciada, luego estar de una vez a ver eso de la licenciada. Pues sí, porque no. Y una vez, ya no hay que pasar tiempo. Ya si usted quiere su dinero rápido, pues vaya, pues ahí pase el nombre de ella y pues ahí está su dinero. Y ahí quedamos en ese, todo ese asunto, pues, del terreno ya. Perdés ni vos ni yo, pero ahorita te doy el dinero, pierdo yo porque igual te vas, ya no llegas a firmar, ya pierdo yo. Y Marisol me va a tener que pagar el dinero de todas maneras, porque ya, mira pues, miren pues, yo sé que muchas personas en los comentarios, digamos que si a Marisol le roban el dinero ahorita, van a decir, ah, no sea mala onda, cobrarse la tachuela. No es así, muchachos, les voy a ser sincero. El dinero se le entregó en las manos a Marisol. Sí. Si ella se lo gasta en cerveza, en comida, en lo regala o hace, o se lo huevean, hace lo que hace con el dinero, no es mi problema realmente. Ya sería problema de Marisol. Así que allá ella, si confía en tachuela para darle el dinero y que se lo lleve. Ahora bien, si se lo da y se lo lleva, Marisol me va a tener que pagar el dinero. Yo voy a decir, tachuela, sí, qué culerada se lo huevió.
Pero Tachuela no me va a pagar nada. Quien me tiene que pagar es Marisol en ese caso. Exactamente, porque él no me pidió nada prestado. Él no me pidió nada prestado, tiene que ser Marisol. Se lo hueven o se lo gaste, es Marisol la que tiene que pagar. Ahí sí que compre el terreno, no, es Marisol la que tiene que pagar. Esto nomás va para que quede claro, ¿va? Porque si no, va a pasar como la otra vez lo del canal. El canal ya estaba vendido, solo porque no mencioné nada. Ya la mala está diciendo cobrarse el apoyo porque el trato es que la ayuda lo necesita. Yo sé que lo necesitan, mucha, pero es que los negocios son así, negocio, negocio, y nadie va a venir a regalar 10 mil quetzales. De la nada, pues, digamos, yo ya se lo había comprado apoyo y de una vez se lo mencioné a la Yuri antes de que hiciera cualquier cosa. Y todo, yo le dije de una vez, de todo el dinero que usted ya va recaudando en el canal, se lo puede agarrar, yo se lo cobro y se lo doy. Traje tus documentos, vamos de una vez. Vayan de una vez, vayan de una vez. Deja el dinero ahí, pues, que ya te lo robé. Va, déjelo aquí, déjelo aquí. Cuando vengan, se lo vamos a entregar. De todas maneras, yo se lo doy, yo realmente problemas por dinero no quiero. Son ellos, va, que se vaya con él, todos tienen que ir juntos. También, pero que vayan ellos, de todas maneras, Leo no va a ir a hacer nada. Tienen que ir a traer a otra persona todavía. Va, váyase con él, Marisol. Pues ahí está, o sea, no pasó. Se baboseó, vaya que dijo dejar el dinero. Ah, no, no, si hubiera dicho vamos Marisol y se quiere llevar el dinero, entonces ahí sí mejor que se lo lleve Leo. Pero en este caso no va a hacer nada más que afirmar. Si quiere el dinero, tiene que firmar. El dinero está aquí. Bueno, pues, a ver qué asunto llegan. La abogada es conocida de la aldea, así que, pues, me imagino que ella les puede arreglar el tema, ¿verdad? De cómo está todo eso. Así como dice él, después ya no me va a quedar dar el dinero. Que no, el dinero ahí está, mucha. Yo problemas por dinero no quiero, ya que lo dejaron aquí para que se los entregara. Cuando venga, ahí va a estar y se los voy a entregar. ¿Para qué más?